Hola. A ver. Algo, un toque. Necesito setear un par de cosas en este rancho que tengo. El capó me falta. Acá estoy. Les cuento una cosa. Se me rompió la parte de adelante del teléfono. Por lo tanto, estoy haciendo la transmisión inversa. Así que, igual acá tengo un iPad de machete que puedo leer las cosas que me ponen. Bueno, como les dije, voy a tocar un par de temas a la carta. Primero, obvio, era obvio que iba a hacer una introducción, ¿no? Y que iba a decir una pavada, como voy a decir. Pero bueno, no vamos a hablar del tema que ya sabemos todos. O sea, porque no da. Ya todos tenemos nuestras conjeturas y es como que cada uno está desparramando su opinión, igual que yo también lo hice, ¿no? En algunos medios, o sea, de lo que piensa, o en su familia, o en todos, todos tenemos una opinión formada y bueno, la cosa es que hay que ir viendo qué onda. ¿Se escucha? Yo no creo que esto sea un show en vivo, ustedes como que se lo tomaron así, pero bueno, acuérdense que yo soy un frontman, no porto la guitarra ni el piano. En los vivos, pero bueno, me arreglo las uso esos instrumentos para componer y se me ocurrió que les podía contar algunas cosas sobre algunas canciones, algunas historias que tal vez no sepan, y mientras ir zapando pedacitos. ¿Por qué pedacitos? Porque no las sé del todo y la verdad que no tuve tiempo para ir escribiendo todo. Esperen que falta una cosa más. Lo más importante. Oh, ahí tengo otro audio. Estamos pro. ¿Está bien? Bueno, díganme si se escucha bien. Chanito, llamame. Después voy a llamar a algunos. Vamos a intentarlo. No sé, nunca hice un vivo de Instagram. No sé cómo sumar a otra persona y eso, pero no creo que sea muy difícil por las personas que lo vienen haciendo. Bueno, gracias por los elogios, che. Estoy como así, como medio tenso cualquiera. Opa. Eso. Cuando hice esta canción, la hicimos con mi hermano, hay dos anécdotas. Yo quería tratar de lograr, hay un sentimiento, esto es buenísimo, hay un sentimiento que solo existe en Brasil, que se llama saudade, algunos deben conocerlo. Es supuestamente una coalición entre la tristeza, la felicidad y la nostalgia.
Es como un recuerdo triste, pero lindo. Yo tenía un amigo, un productor, Oski Rigg, que decía, estamos tristes pero contentos. Bueno, para medio entender ese sentimiento, es, ¿vieron cuando están en el boliche así a pleno, con, tomando un trago, descontrolados, y viene una canción como melancólica, pero arriba, tipo de Depeche Mode, o por ejemplo, sea vida, ta-na-na-na-na, y vos estás bailando? ¿O vieron cuando los egresados, esta es la mejor definición, vieron cuando los egresados bailan porque están bailando un tema, pero lloran? ¿Bailar y llorar? Bueno, eso, de eso se trata esta canción. Se detuvo el tiempo y la lluvia no llovió cuando por el cielo de Palermo apareció. Vengo atravesado por un lunes de terror, no lamento otra tardecita sin sol. Tengo algún recuerdo del lugar donde nací, tengo la sospecha de que nunca fui feliz, y tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí. Y a cada noche que anocheció, su cancioncita triste me llevó, me llevó. Y a coquetear con demonios, mi bailecito torpe, me llevó, me llevó. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez, me acuerdo, tus ojos primero, mis noches de menos. Yo viajaré aprendiendo a seguir, ahogado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Y a cada noche que anocheció, su cancioncita triste me llevó, me llevó. Y a coquetear con demonios, no, mi bailecito torpe, me llevó, me llevó. Yo buscaré en mis recuerdos otra vez tus ojos primero, mis noches de menos. Yo viajaré aprendiendo a seguir, abocado al arte de necesitarte. Quiero recordarte así. Oh, oh, oh. De menos yo viajaré aprendiendo a seguir, tus ojos primero, mis noches de menos yo viajaré aprendiendo a seguir, tus ojos primero, mis noches de menos yo viajaré, tus ojos primero. Que poco nos queda, nos queda. ¿Cómo estuvo esa? ¿Tuvo viola? ¿Sí? Estoy probando, Le erro tal vez algunos tonos porque son mil canciones. No me las acuerdo todas, obviamente. Me hice un machetito que voy mirando de reojo, pero es difícil ponerle onda y estar mirando así. ¿Se escucha bien o satura? Instagram satura. Bueno, una vez estaba en el norte
Y que de hecho me levanté una mañana bastante mal y decidí irme hacia allá. Y el norte tiene como una energía especial, no lo puedo explicar acá. Y empecé a escuchar algunos carnavalitos y tenía en la cabeza otro tipo de música para hacer otro tipo de disco. No sabía qué hacer, me había separado de Tambiónica, estaba muy angustiado, me fui solo allá y estaba bajando por una montaña y me habían ofrecido hacer una canción para un programa de televisión. Muy importante, pero muy importante, que ya hice alguna canción para ese programa, o el más importante. Y bueno, Showmatch era. Y yo no sabía si hacerla o no, y tenía esta canción, y la verdad que decidí no hacer esa cortina y apropiármela yo. O sea, le dije a Marcelo que no la podía hacer, y yo quería cantar, yo no sé bien a dónde, pero me voy Nice to Meet You. Primero yo no sabía a dónde carajo ir, me fui al norte, y Nice to Meet You es como... Me gusta cuando en inglés se dice nice to meet you, como que encantado de conocerte, y en el norte sonaba como quichua, nice to meet you. Y bueno, la produjo Coti, me fui a grabarla a España, y bueno, esta es la historia de esta canción. Hola amigas, tal vez te trato de lástima, de puta imperfecta. A todo el universo yo te cuido de mí. Si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte princesa. Carnavalito de tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chumua. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chumua. Perro al atardecer y a cada salida, arriba y arriba, mi vida está completa. Y si te viene bien, quisiera buscarte, pasar a buscarte y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito del tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chihuahua. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chihuahua. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito del tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chihuahua. Yo no sé bien a dónde, pero me voy a Chihuahua. ¿Qué onda? ¿Está bueno? ¿Suena a piola? Bueno, y voy a contar la historia de esta canción, aunque estaría cometiendo una infidencia de una persona. Primero, medio que revelar algo que siempre es una mentira, una farsa. Cuando un compositor le dice a una señorita, a una compositora, a un señor, te hice una canción. Eso, acuérdense que siempre es mentira. La persona que escribe es una persona sola, siempre es una persona sola, y todo lo que uno escribe es autobiográfico. Es, ¿qué me pasa? La música es bastante egoísta y egocéntrica, ¿no? Porque tiene poca empatía el compositor. Es, ¿qué me pasa a mí con vos? O con lo que me hiciste, o con lo que me vas a hacer, o con lo que quiero hacer con vos. Y una vez
estaba, estaba en un boliche que me habían pedido. Yo no voy a boliches, la verdad. Ahora menos, que miren cómo estoy. Tuk, clean. 8 meses más o menos. Y, pero en ese momento estaba en un boliche, ¿no? Y la anécdota es graciosa porque me había ido con una, me había ido con una chica que te mando un beso, se casó hace poco, creo. Y de repente me hartó una actitud de ella, ¿viste? Me estaba haciendo mal y yo había tomado 2 whiskies. De repente estaba con una, un vaso de whisky en la mano y viene una mina y me hace así, tuc. Y dije, no, ya este boliche era como demasiado, ¿viste? Era demasiado. Y me fui, y claramente, como dice la canción, no podía conducir. Este, fue mi última época, claro, ya no manejo más. Y los memes, ahórrenselos. Tu vida la manejas vos, no la manejo yo. Tu vida es malísima, fracasada. Yo no la manejo, yo manejo la mía. Bastante mal también, pero bueno. La tuya no, hacete cargo. Este, las tazas, las remeras, mi vida la maneja el chano cualquiera. O sea, tu vida la manejas vos, amigo. Bueno, en ese momento decidí no manejar. Fue el último tiempo con todo ya lo que ya me había pasado. Y salgo a la puerta del boliche y le digo a alguien, che, ¿qué me puede llevar a mi casa? Y una chica dice, yo, era un grupo de chicas. Bueno, subimos a mi auto, maneja Clara, la chica que se llamaba Clara, y primero antes de salir viene la chica con la que yo había ido, que se había ido con otro, pero me abre la puerta del auto, ve que estaba con 3 chicas y cierra, ¡pah!, me dice, idiota. Y las otras chicas se asustaron, le dije, no pasa nada, llévenme. Bueno, me llevan a mi casa, ¿quieren subir a tomar algo? Bueno, listo, subimos a tomar un Fernet, algo así. Y hay algo clave siempre, que es cuando vos estás, cuando vos tenés que elegir una chica entre un grupo de chicas. Yo no voy a estar diciendo todos y todas. O sea, yo soy hombre, hablo de mujeres, me gustan las mujeres. O sea, cada uno interprete la cuestión así, en el género que corresponda. Pero bueno, en esta situación estaban las 3 chicas y había 2 que eran muy lindas. Estaba Clara y estaba la otra. Y la otra tuvo mucho código, porque viste que si vos elegís a la chica equivocada, o sea, como elegiste a la amiga, la que te gusta, la que gusta de vos, no te va a dar bola nunca. Bueno, entonces yo elijo a la equivocada, como que le tiro una onda y me hace así, ¿no? Como Clara. Bueno, y la conozco a Clara y la verdad que yo estaba, como ven en el relato, van a decir qué idiota este tipo. Bueno, sí, estaba perfectamente hecho un idiota, no sabía qué hacer con mi vida, era un cachivache. Clara tenía 23 años, tiene 23 años, y estuvimos 1 o 2 veces, pero ella me aclaró que nunca estaría con un tipo como yo, y menos en el estado en que yo estaba. Y yo casi que le hice la canción como por despecho. Pero, y una vez fui a un grupo terapéutico y empecé a hablar esta situación como si fuese importante, y una persona con mucha más experiencia me guió con un relato y me dijo, yo estoy enamorado de una persona con la que estuve 20 años y esa persona no me elige más. Y a mí me mató, ¿viste? Porque yo lo conocía y conocía a su pareja, no sabía que se habían separado. Y me dijo, pero yo no, yo tengo que pensar que es lo mejor, atravesar este dolor y esta tristeza y pensar que es lo mejor para mí. En relación también a lo que estamos viviendo. O sea, tiene que ser lo mejor para nosotros. En el momento en que uno se pone autocompasivo, dice, no, mirá, pobre Chano, mirá, hay un virus gigante y me iba a sacar un disco y ahora tengo que estar componiendo en mi casa, viendo cómo grabar. Cuando me pongo autocompasivo, bajo la guardia. No, hay que atravesar esto y pensar que lo mejor está por venir. Y bueno, por eso esa situación, yo creo que nunca le compuse una canción a Clara, sino que me la compuse para mí, como para darme cuenta que yo tenía que cambiar. Cuando muera Mayo, iba a ser mi vida. Cuando salga el sol, cuando caiga feo, voy a ser mi vida. A pesar de que Clara no me quería. ¿Por qué me va a elegir? ¿Viste? ¿Por qué voy a cometer los mismos errores
esperando resultados diferentes, ¿no? Ya está, me dijo que no me iba a creer. Y una vez me dijo algo atroz, que fue: nunca pudiste haber elegido una persona mejor para esta canción, porque yo no te voy a creer nunca. Pero bueno, siempre se la dedico igual. Una canción para Clara. Claramente amanece y las lunas son las de ayer. Que el dolor no regrese, enemigo que conoces, pero desaparece y se aparece. Cada luna sonría. No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón, no peleaba sus guerras, no bebé su vocación. Pero en cada momento no hacía falta yo. Clara no quería, claramente Clara no quería. No me elige y no me elegiría. Cuando fuera más yo haré mi vida. Clara no quería. Se escucharon las notas que lloraste anteanoche y hoy, que desafinarían la alegría y la decepción. Yo pensé que la vida clarí era estar con vos, pero no me quería. Claramente Clara no me quería. No me dije y no me quería. Cuando salga el sol haré. Chapa, me dice, amo ese tema y el videoclip. Chapa hizo un gran videoclip. Juan Chapa es el director de todos mis clips. Junto con Brodas también los hacemos. Y es una persona muy importante para mí. Juancito, justo de casualidad vi tu mensaje. Te quiero mucho y te adoro. Esta canción no te va a convencer ni te nombra. A esta altura de mí como nada te asombra. Busco el milagro en tu sol, pero tiene tu sombra. Aquí no te veo, te espero. Hoy te estuve buscando, recién te veo. El ejercicio vital de mirarte de nuevo. Tanto que busca medir la medida del cielo. Enero, febrero, enero. Yo no quiero nada, yo te quiero. Verte como si tú conozcas. Todo lo que tienes hasta amanecer. Nunca tuve nada y que.
te necesito otra vez. Amar es siempre lo sabes. Se dice sin decirlo es. Amor es lo más agradable. Tratando de sentirte mejor.
perdón, me deprime. Me deprime un toque. Me gusta por momentos. Me deprime en otros. A ver, a ver. Es el invierno, la ventana y tu carita de reventada. Disfrutamos madrugadas, jugos quichinos y carcajadas, pero no me importa. Volvemos al pasado, te pido tu corazón prestado, pero no me importa, no me arrepiento de que me guste. La noche empieza y no va a poder parar, porque hace tiempo que no quieren llorar. La cocaína seca las lágrimas y es el combustible de mi ciudad. Yo te cantaba de tu mar, para que duela menos cada día más. Si esta locura nos hizo convencer, que la alegría nos hizo consolar, deja que llore en tus ojos, corazón, que tu tristeza es el sol de mi ciudad. Esta violencia, regalo de mi papá, me está doliendo mucho cada día más. Yo quiero tener tu manita con tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se apague mi dolor. Los efectos que nunca siento son los rebotes del viento que atrapa suerte. Yo quiero tener tu manita con tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se apague mi dolor. Los efectos que nunca siento son los rebotes del viento que atrapa sueños. La lunita de Tucumán no me deprimió. Es una de las primeras canciones que yo hice con Bambi. A ver, dale, sugieran temas, amigos. Hola, Gus. Gustavo Pérez, gran amigo. Hola, Lit. Esa no sé si me la acuerdo. Ya que está Chapa acá, me acuerdo que cuando hicimos el video de esta canción, después vayan y véanlo, se llama Pétalos. Es un choclo de la letra, no sé si me la voy a acordar y me voy a acordar todos los acordes, pero bueno, se la voy a cantar. Lo hicimos en Venecia y atravesamos toda Europa, no teníamos ni un centavo, va algunos pocos centavos, y queríamos hacer ese video en Venecia. Juan me hizo grabar en todas las ciudades de Europa, cantar un videoclip, cantar a cámara así, la suerte está echada, ponerle 200 veces, en Barcelona, en lugares de Francia, ¿dónde más? En Mónaco, en Niza, en París, en Barcelona, en el Parkwell, en los subtes, frente al mar, todo. Y eso lo hicimos durante 10 días y yo tenía un vestuario que ponerme, entonces cada vez que Juan decía, acá hay un lugar,
yo tenía que cambiarme, los chicos, los Tambiónica, todos me ayudaban, y él ponía la cámara y me filmaba. Lo hice 200 veces, en los mejores lugares de Europa. Dije, este es el mejor video del mundo. Y después íbamos a hacer el video de Pétalos en Venecia, que lo hicimos en 3 horas. Es alucinante. Sin un peso. Alquilamos solo una góndola y compramos una máscara y lo hicimos. Juan, el video anterior, el que me hizo grabar en todas las ciudades de Europa y todo el viaje tuve que estar cantando eso y vistiéndome donde él quería, él miraba así y decía, así, tipo, uy, ahí, ¿me entendés? Y yo tenía que cambiarme y cantaba. Nunca hizo ese video. Dice que no le gustaba la luz o algo. No puede ser, no puede ser. Yo lo que creo es que lo perdió. Perdió todo ese material. Bueno, pero después llegamos a Venecia y salió esta canción. Que habla un poco de mi infancia. Y es abril. Y es triste. Tal vez sí. Lo poco de este abril, fugándose de mí. El agua de la lluvia oxida el sol de mi país, tratando de oprimir mi roto porvenir. El cuento del destino no lo puedo describir. Tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de noches enteras sin dormir. Los años que perdí pasaron sin cesar. Los pibes de mi barrio leen libros para atrás. Persigo una verdad escrita en un papel y un sueño amenazado como el cielo de Babel. Tratándose de vos, tratándose de mí, tratándose de historias llenarnos de jardín. Mi punto de partida, los años de mi vida, usé de extraño canto en el diario del espanto. Cuando mis horas queman, lloran las magdalenas, penas arrabaleras, pétalos de flores y arenas. Prendido a este congojo, pasé mis años locos y un triste desencanto. Soñaba pianos blancos de noche en las veredas, damas cambalacheras dejaban comedia, algo de su vida para mí. De partida, los años de tu vida, puse te extraño tanto en el diario del espanto. Cuando mis horas queman, lloran las macarenas, penas a la valera, pétalos de flores de alolí, pétalos de flores de alolí, pétalos de flores de alolí. Bueno, más o menos, che, perdón por los pifies, no me puedo acordar todo lo que tiran. A ver, tiren otro más. Esta canción me gusta y es una de las que ustedes hicieron medio himno. Sin que tenga video, nunca suena en la radio y eso, me gusta. Yo estaba también, me desperté una mañana y no estaba nada bien. Y no me acordaba nada de lo que había pasado anoche. Es más, había pasado algo muy malo en relación a que uno recordaba cosas y no sé, no me cuidé en todo sentido, no hace falta ser específico. Y
no sabía ni dónde había estado. Pero solo me acordaba de algo. Hay una palabra que no voy a nombrar, y no es soledad. Que un tipo en la puerta de un bar me dijo, cuando vos tomás lo que tomás, el alma hace las valijas y se va. Y me acuerdo que el bar se llamaba Kimi Novak, quedaba en Godoy Cruz, casi Santa Fe, sí, entre la otra que no me acuerdo, y Paraguay, ponele, Godoy Cruz y Paraguay. Y al otro día me tenía que despertar para hacer algunas cosas y Bambi había seteado como siempre todo, había armado una cosa muy importante, que teníamos que hacer alguna actividad, de grabar algo, todo, y yo me sentía horrible, me sentía una porquería, todo lo que había hecho, todo lo que había pasado la noche anterior, y la culpa, ¿no? Horrorosa. El llamado de mi hermano para mí siempre es clave, ¿entendés? Y pero bueno, tiempo después, aunque dicen que Walt Whitman dice que no hay que escribir en el dolor, bajo los efectos del dolor, sino que hay que escribir bajo los efectos del recuerdo del dolor. Cuando a uno le duele, cuando uno... Este es un consejo para los artistas, todos los que hay ahí, los que escriben, los que pintan, los que dicen algo. Cuando a uno le duele algo, hay que atravesarlo. Y después con el recuerdo de ese dolor hay que escribir. En realidad tampoco hay que escribir o hacer. El arte generalmente sale mejor y logra más identificación cuando se trata de pérdida, cuando se trata del vaso, la parte vacía del vaso, cuando se mira eso. Uno también, yo no voy a decir que no va a ser buena una canción que uno se inspire en el mar y en qué enamorado está uno, que generalmente ese también es otro estado, como el estado del enamoramiento es un estado falso, casi narcótico. Uno ve un semáforo y le parece lindo. Y lo peor es que eso termina siempre. Y lo sabemos. Sabemos que no se puede vivir enamorado y tratamos de aferrarnos a esa idea. Y a veces yo creo como que hace mucho tiempo yo que no estoy enamorado. Y le preguntaba a mi psicóloga Susana en algún momento si no será como un estado adolescente el que yo estoy buscando. Pues yo digo, ¿alguna vez me va a pasar eso, de lo que les hablaba recién, de que vaya por la calle y me parezca tan lindo, no sé, un poste de luz, un semáforo, cosas ridículas? Esa sensación de sentirse bien, de estar bien, que dura poco, todos sabemos que dura poco. Hay un chiste que siempre me gusta mencionar en Annie Hall, en una película de Woody Allen, que es así, en relación a eso que uno está con una persona, con una pareja y sabe que se va a acabar. El chiste dice que va un tipo al psiquiatra y le dice, doctor, mi hermano está loco, se cree una gallina. Y el psiquiatra le dice, bueno, hay que internarlo. Y el tipo le dice, no, necesito los huevos. ¿No? Bueno, yo creo que al final todos sabemos que ese amor tal vez se diluye, pero necesitamos los huevos, necesitamos creer, ¿no? O sea, depositar una fe siempre. Cuando uno está enamorado tiene que creer, tiene que disfrutar. Hay mucha gente que termina no disfrutando del amor, preguntándole a otra persona, pidiéndole demostraciones de te gusto, me querés, querés estar conmigo. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te vestís? ¿Por qué vas? ¿Por qué miras a la otra persona? Y uno a veces se olvida de lo más importante, que es estar amando. El deseo siempre va a existir, o sea, siempre la otra persona va a desear a alguien. Olvídense que la persona que está con ustedes los va a desear eternamente, no. Pero ahí está el truco. Yo puedo desear a otra persona,
Entonces, el truco es creer, ¿no? Creer en la otra persona. Aunque la otra persona nos esté cagando. Pero el truco es creer. ¿Por qué el truco es creer? Porque nosotros necesitamos amar. Se dice que en todas las parejas hay una conciencia que ama y otra que es amada. ¿No? Siempre, piénsenlo en sus relaciones, siempre hay uno que es el que manda, que es el que es amado, ¿no? Hay un amador y un amado. Cuando nosotros somos, siempre hay uno que ama más. Cuando vos sos el que ama más en la pareja, estás como sometido a la ley del otro, ¿me entendés? Pero hay una buena noticia, que el Dios del amor reside en el que ama, no en el que es amado. Lo que nosotros necesitamos es amar, más que ser amados. Entonces el truco, más allá de que se diluyan todas esas cuestiones del amor que se acabe, el truco es creer, ¿no? El truco es creer y porque es lo que más nos conviene. Más allá de que del otro lado haya un engaño. Y el truco, ¿por qué es creer? Porque la mejor situación es saber que la otra persona va a tener un deseo, pero que no necesariamente nosotros tenemos que ser esclavos de nuestro deseo. Yo puedo desear a la vecina de abajo, pero renunciar a ese deseo y quedarme con mi pareja. Y la voy a ver en el gimnasio, y la voy a querer, pero elijo renunciar. Entonces, y aunque a veces no, del otro lado nos engañan. Eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros tenemos que concentrarnos en amar, en no perder el tiempo, en pedir demostraciones. Eso es puro egocentrismo. ¿Cuánto me querés? ¿Cuánto me amás? ¿Te gusto así? ¿Te gusta lo que yo hago? No, yo qué sé. No sé por qué me fui por las ramas. Y no sé si toqué la canción que me están pidiendo o no. No recuerdo nada de lo que hago acá. Cualquiera. Esa canción, la del bar de la noche. El alma hizo las valijas y se fue, claro. Thank you.
lluvia ácida y el frío finito, las hojas muertas y mi herido. Y cuando vos no estás, se siente fuerte. Pongo loco y cuando duerme Buenos Aires desespero por volver a verte. Ando metido en un domingo delirante, amanecido loco en este desastre, y escucho voces que me dicen ándate, y a donde vaya sé que te voy a llevar. En un domingo delirante, amanecido, loco en este desastre, y escucho voces que me dicen ándate, y a donde vaya siempre voy a llevarme. Y está tu vida la conciencia que perdí, estoy perdiendo en esta guerra contra mí. Atormentados y paciencia de fe, que pasó anoche, no sé. ¿Qué onda? ¿Estuvo bueno? ¿Sí? A ver, más pedidos. Esto habría que cortarlo en algún momento, ¿no? Ya aparte estoy hablando demasiado. Por favor, lo único que pido es que si hay un periodista, no, por una vez, no levante nada, por favor. Nada de lo que yo estoy diciendo es en serio. Chan no le dijo a sus fans que no. Mientras estoy leyendo. Hola vos, todos me ponen hola vos. Hola yo. Llámame, podría llamar a alguno, a ver. Ahora vamos a probar esta. Después de la lluvia, el perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de servir nubladas como rotas, viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. Mi vida un poco más, corazón, qué caros son los precios del amor. Oh, oh, no te encontré en el centro de una secuencia de terror. Tengo ganas de verte y simplemente pásate. Algo habré perdido que ando tan confundido.
sobre los precios del amor. Oh, oh, no te encontré en el centro hoy. Y una secuencia de terror. Y no sé qué está pasando con vos, que simplemente pasa que tengo ganas de verte, que simplemente pasa que no te encontré en el centro hoy. Una secuencia de terror, historia de pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que no te encontré en el centro hoy. Y una secuencia de terror, y lloré la noche del apagón, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que me gusta verte caminar al ser. Me quedo con vos, yo
arte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Como me gusta verte caminar así. Dedicada al genio absoluto de mi hermano, Bambi, Moreno Charpentier. Genio. Compusimos todas las canciones con él. Bueno, estuvo muy arriba, ¿no? Almacita mía, te extrañado tanto, que te di mi vida y dormí confiando. Y en alguna luna volverás brillando, como regresando, te estaré esperando. La idea de salir a ver qué pasa realmente con la vida que viví, con las advertencias que no vi, con lo mucho que me fui desde el día que te vi, con lo mucho y lo poco que perdí, me robaste el alma. Almacita mía, te he extrañado tanto, que te di mi vida y dormí con mi luz. Y en alguna luna volverás brillando, como regresando, te estaré esperando. Almacita mía, te he extrañado tanto, que te di mi vida y dormí con diablos. Y en alguna luna volverás brillando, como regresando, te estaré esperando. Bueno, ya no tengo mucho más que hacer, ¿no? Yo acá. A ver. Mi alma la tenés vos, obvio. Ah, esa, sonatina. ¿Cómo era? Aires de ayer es nula, mi sombrío caminar, los mismos pasos falsos que ayer me con vos a caminar. Miles de fracasos no fueron escasos, campo de la vida sin fila de los brazos, supe dar el golpe y nunca vi el paso. Y algo que te escribo amanecido para volver con vos. Me encuentro perdido y solo y moribundo, así que en el fondo de lo profundo sintiendo que la fecha del fin del mundo, mientras te extraño tanto me hundo. La exaltación del alba invade mis renglones, quiero tomarme con vos todo. No existe la palabra que escriba la medida del amor. Sé que te mudaste, fuga del desastre, y hay una persona que te está haciendo feliz sin realizarte. ¿Cómo no alegrarme por ti? Aunque me encuentro algo perdido y no paro de pensar en ti, solo y moribundo, así que en el fondo de lo profundo sintiendo que la fecha del fin del mundo, mientras te extraño tanto me hundo. Viajo por mi camino, recibo de tu amor nada y vacío. Yo sé esa palabra era destino, pero no tiene magia
escenario, cuando yo la hice, estaba listo para salir con una chica, habíamos arreglado, a mí me gustaba mucho, no, está obsesionado, esa es la palabra. La obsesión es una idea que toma a la mente por asalto y uno consciente de ella no puede detenerla. Es un pensamiento, la obsesión. El amor es un sentimiento, es diferente. O sea, y yo amo, no sé por qué, porque lo siento. Pero me obsesiono es no parar de pensar en una persona. Y yo había quedado en salir con ella y me gustaba mucho y nunca apareció. Y empecé, y fui a buscarla a unos bares de Palermo. Y entonces la canción decía, me la toco en este tono. Te encontré en... Decía, no te encontré en Palermo hoy. Y Bambi me acuerdo que me hizo esa corrección, me dijo, parece que estuvieras buscando hola en la feria de Taz, como algo muy frívolo, era una feria de ropa de diseño, como Palermo estaba, como en un momento de mucha frivolidad. Y me dijo algo muy groso, que fue visionario y pasó. A nosotros no nos conocía nadie ni nada, pero él me dijo, hay que escribir en el centro, ¿no? Porque todas las ciudades tienen un centro. Quedó. No te encontré en el centro hoy. Secuencia de terror y soñé pasiones locas con... Bueno, esa canción tiene... Voy a develar algo que no debería decirlo. Pero bueno, nosotros, Tambiónica explotó. Teníamos un disco anterior que se llamaba Canciones del Huracán. Nos costó muchísimo grabarlo y se había... Recién empezaban las redes en ese momento. Y Arruinarse era una canción que se hizo conocida en Rosario y el video fue muy conocido y todos los chicos se los mandaban a las chicas cuando estaban tristes y las chicas a los chicos. ¿Por qué? O sea, cuando lo conocí a mi amigo Juan Chapa, nos sentamos ahí y él me dijo, pues, íbamos a hacer el típico video de la bandita cool con las chicas hermosas ahí. Me dijo, en este video no va a haber ninguna chica. Ah, bueno. Y bueno, era, vamos a hacer todos chicos llorando. Y la filmación de ese video, como tampoco teníamos tanto presupuesto, estábamos bastante acompañando y prestando lugares. Mucho se hizo en una casa que yo vivía con Diego. Y me acuerdo que eran todos tipos llorando y ni siquiera Juan les ponía la música. Él le decía, te conectás con lo que sentís, te vas poniendo triste. Y estábamos todos ahí en la filmación viéndolo al actor así. Y empezaba a llorar y a vos te daba mucha impresión. O sea, nunca vi hacer a un director un video, o sea, de una manera tan real, ¿no? Estaba el sentimiento y estaba la gente llorando. Y por eso... La canción, ahora voy a ver si me la acuerdo, no me la acuerdo. Por eso la canción trascendió tanto. Pero bueno, era nuestra primera canción. Yo le estaba hablando de Obsesionario. Y cuando salió Obsesionario, que Tambiónica se hizo conocido, empezamos a tener muchas canciones conocidas, todo el mundo preguntaba por qué se llamaba Obsesionario el disco. Yo había estado en un lugar internado y me habían hecho escribir una cosa que llamaba inventario sexual, pero no era de sexo, ¿entendés? Era de tus relaciones. Vos tenías que escribir todas las relaciones de tu vida y detallar pensamiento y sentimiento. ¿Qué ponías en el medio entre la relación y vos? Siempre demostraba que existía, que el patrón de conducta en todas las relaciones era la obsesión mío, ¿no? O sea, yo realmente me daba cuenta que tenía un problema y no tenía un problema solo con algunas cosas, lo tenía con las relaciones también, como todas las personas que estaban ahí. Entonces, lo primero que se advertía era la obsesión. Cuando vos escribís algo que te pasó hace mucho tiempo,
al leerlo podés entender como tu manera de pensar. Y tu manera de pensar va a definir siempre, acordate, tu manera de sentir. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona desordenada y que no me importa nada porque pienso que tiene que venir alguien y limpiarlo, y esto me está molestando y quiero cambiar de púa y hago así, siento alivio porque alguien lo va a juntar, es mi manera de pensar, yo se banco. En cambio, si yo estoy tocando y me importa el orden de mi casa y creo que lo tengo que hacer yo, no creo que lo tiene que hacer otra persona por mí, o puede ser, pero no tengo por qué tirar algo así, se me cae algo mientras estoy haciendo un vivo y no lo levanto, voy a sentir culpa, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si yo pienso de una manera, tengo un sentimiento, si yo pienso de otra manera, tengo otro sentimiento. Bueno, arruinarse se trataba de eso. No me acuerdo ni la letra. Siempre me trataste mal, te miraba, me veía, eso me gustaba tanto. Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear y a mí tanto me gustó que no te dudé nunca. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, que grito arruinarse con vos. Y el día si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. Y cada vez que pienso en vos quiero volver. Y el brillo de tus ojos como yo quiero ver. Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. Con vos te juro, linda, me está costando mucho. Termino los días cansado de extrañarte. El día estuvo mal, hoy te soñé. Hoy no hablarte más, no me hace bien. Quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que pasa. Cada minuto y cada vez que pienso en vos quiero volver. Y el brillo de tus ojos rojos yo quiero ver. Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada. Quiero que me pasa. Me siento completo, siento como que hice un servicio. Pues seguramente no estuvo bueno, no sé bien cómo manejarme con la tecnología, realmente estoy solo y hace muchos días. Y bueno, me parecía como que no me resisto a pensar como que la vida se va a volver a través de videollamada, de Zoom y de FaceTime. Todavía me resisto, soy de los que creen que esto tiene que terminar y que tenemos que volver a tener contacto y a animarnos a abrazarnos y a todo eso, ¿no? Pero bueno, todo pasa. Seguro, estoy seguro que todo pasa. Bueno. No sé qué tocarles al final. Les toco la última.
si les cabe esto. Bueno, espero que les haya gustado. Esta canción es una canción medio... que después les voy a pedir cuando termine esto que la pongan en su casa para bailar y alegrarse un poco. Pero yo la hice medio como un bolero y extrañando a alguien y tratando de lograr a través de un rechazo no pensar en esa persona y bloquearme y soñar con no soñarla más. Sentir tu perfume melancólico mientras recorro mis talleres entre vos y yo. Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siento una mano que se me repare de agosto, de manera con ese paranoico, algo que me dice que no tenemos un error. Creo que te extraño, tengo que tratar de no esperar. Lo inevitable más, te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que me extraño, creo que me extraño, siento que me extraño. Siento un amarillo que se me reparece a vos. No es el maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un honor. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar. Lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más. Jamás, jamás. Marcelo Lamorte, amigo. Vamos a dormir, ¿no? Gracias.
siempre desarmado sobre mí. Con vos es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, 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 que algo te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola, sola, sola. Desarmado sobre mí, yo buscaré algún sol ahí. Como es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, 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 que a no te libre de las penas acompañadoras cuando te sientas sola, 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 cuando me faltes el sol con el ser. Tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más hermoso, quiero estar a solas. No quiero Barcelona, hola. Bueno, ya me voy. Estoy leyendo todo lo que me dicen y me toco pedacitos. Loca, vos no entiendes nada de vivir. Se fueron con septiembre tus ganas de mí. Y una forma errante de permanecer llenó de noche todo nuestro amanecer. Oh, 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 oh. Caprichosa, mucho mejores que el vino, son los besos de tu boca. Y tal vez es porque vivo de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo, que me encuentro tan perdido. Jugando un poquito
escucho igual acá leyendo los mensajes. El chabón no se iba nunca, ¿no? ¿Qué cosa esto, no? Qué cosa rara. ¿Qué hora es? A ver. Ah, 2 horas estuve, ¿no? Y no, llegué un toque tarde igual. ¿Estuvo lindo? Gracias. Les juro que no ensayé nada ni nada. Son todas mis canciones, que las amo a todas. Nunca hubieran llegado a donde llegaron sin Bambi, sin Diego y sin Sebastián. Y las que hice solista, sin Martín Pomares, sin Manu Pineda, sin Pablo y Ileazzi, sin el DJ JMP, sin Cristian Borneo, sin Jerry Widemer, sin Juan Bruno, sin el maestro Pepe Céspedes. Que tengo que cambiar de... tengo que hacer otra música, no sé, el mundo cambió. Eso es lo que estaba pensando. Yo tenía como un par de canciones escritas que están buenísimas. Va, estaban buenísimas, las amaba, nuevas. Y ahora con esto, no sé. Estoy reflexionando en vivo, ¿no? Porque escriben. No, no voy a tocar más. También acabo de volver, pero falta un montón. Falta bastante. Bambi y yo vamos a hacer 2 discos más primero. 1 o 2. Y ahí vemos. Gracias, che. Gracias por los mensajes. Podría tocar los temas nuevos esos. Si total, tal vez no. No me lo sé bien. No, voy a tomar una coca la gente. Voy a hablar con alguno de ustedes. ¿Para qué? ¿Por qué voy a cortar esto? Gracias, mamá. Mi mamá está ahí viendo. A ver, voy a hablar con alguno de ustedes. Voy a intentarlo.
Queriendo enganchar a alguien, pero es imposible. Juro que es imposible. Es imposible. O sea, está trabado. Voy a finalizar y entran de vuelta.